Pues buenos días, gracias alcalde por recibirnos en tu ayuntamiento y gracias consejero, directora general por delegado territorial por dar este paso en esta firma de convenio posterior a un protocolo, como bien decía el consejero antes, en el que no se habían consignado las cantidades, pero esto ya da el paso definitivo para empezar a rehabilitar viviendas en el mundo rural con varios objetivos. El primero es revitalizar el mundo rural, que la gente tenga la oportunidad de vivir en los pueblos de nuestra provincia, pero además vamos a, con estas posibilidades, vamos a mantener las viviendas de nuestros pueblos, evitar el deterioro de muchas de esas viviendas que hay deshabitadas en nuestros pueblos. Por supuesto, vamos a crear puestos de trabajo en el trabajo de rehabilitación de esos edificios y, sobre todo, como decía, dar la oportunidad, si es posible además, que sea gente joven que se venga a vivir o se quede a vivir en el mundo rural, y así estaremos aportando algo ante esa lucha por la despoblación, que yo creo que es algo muy sensible en estos momentos en el ámbito político, independientemente de colores o del tipo de administraciones. Creo que en estos momentos todas las administraciones públicas de este país estamos sensibilizados con este problema, y yo creo que hoy hacemos una aportación importante para recuperar esas viviendas del mundo rural. Y, como he dicho en otras ocasiones, y además coincidiendo con este consejero, con el consejero de Fomento y Medio Ambiente, esto es fruto del trabajo, del entendimiento, de la colaboración entre administraciones públicas, que creo que se lo debemos a los ciudadanos, y por lo tanto estamos dando una muestra más de que trabajando en conjunto conseguimos objetivos para los ciudadanos, que esa es una parte de nuestra obligación, al menos moral, y para eso nos eligen. Así que muchas gracias, consejero, por este tipo de colaboraciones. Tenemos otras en marcha para la provincia y espero que en un tiempo corto podamos ir dando fruto a ese trabajo, a esa colaboración, y, como decía antes, revitalizar nuestra provincia, que también es el compromiso, me consta personal, del consejero y mío como presidente de la Diputación. Así que muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias primero al alcalde como anfitrión y agradecerle la acogida y que nos deje ocupar este salón de plenos pues para la firma de este convenio con el presidente, al que agradezco como siempre pues no solo la firma del convenio sino su colaboración permanente y la buena interlocución que tenemos la Junta de Castilla y León y la Diputación de León para alcanzar objetivos que son comunes y que son fundamentalmente la razón de ser de la Diputación, que es el medio rural, y luego la razón de ser muy importante de la Junta de Castilla y León, que es el medio rural, y especialmente esta consejería, ¿no?, que es muy territorial y muy de actuaciones en el medio rural. Por explicar un poquitín de dónde venimos de un programa que nació en el año 2009. En el año 2009 se ideó el programa Rehabitare, pero dura solo un año. Se implantó en Palencia, vino la crisis económica, se llevó por delante todo tipo de programas que no fuera el estricto pago de los servicios públicos básicos, todo se concentró en sanidad, en educación, en servicios sociales, y bueno, fue rehabilitado nuevamente, nunca mejor dicho la palabra rehabilitado, en la anterior legislatura. En el año 2016 comenzamos nuevamente a dotar el programa de presupuesto, una vez ya estabilizada la situación presupuestaria de la Junta, y bueno, pues hicimos un trabajo desde el año 16 al año 2020, 5 años, pues hemos hecho un trabajo en el que hemos invertido pues 12.130.000 euros la Junta de Castilla y León para rehabilitar un total de 262 viviendas en Castilla y León, en el medio rural. ¿Qué viviendas? Viviendas que son de los ayuntamientos, la casa del cura, la casa del maestro, de los ayuntamientos o de los obispados, pero fundamentalmente los ayuntamientos, las casas de la Guardia Civil, las antiguas escuelas, la casa del farmacéutico, es decir, inmuebles urbanos propiedad de los ayuntamientos que estaban en desuso y muchos de ellos pues en un estado lamentable de ruina, y que suelen ser viviendas y edificios que están en lugares céntricos de nuestros pueblos. Bueno, el objeto es rehabilitar a través de un convenio con el ayuntamiento, rehabilitar esa vivienda y darla en alquiler social, incorporarla al parque público de alquiler social y llevar allí personas que tengan necesidad de vivienda con un alquiler absolutamente simbólico para conseguir varios objetivos, como ha dicho muy bien el presidente de la Diputación. Primero, el compromiso con el medio rural.
con la repoblación de nuestro medio rural, desde luego generar actividad económica local a través de estas rehabilitaciones y dar acceso y facilitar un recurso tan básico como la vivienda a personas que no tienen esa capacidad. Y bueno, pasito a pasito, en esos 5 años, rehabilitamos 272 viviendas y, en concreto, 40 en la provincia de León, con una inversión de 1.780.000 euros. En 2020, ¿qué pensamos? Pues pensamos que había que aligerar el paso y, por tanto, en los 3 años que quedan de legislatura, 21, 22, 23, a ver si podíamos lograr un esfuerzo a mayores. Y ese esfuerzo a mayores contó con unos socios extraordinarios en la lucha a favor del medio rural, que son las diputaciones. Contactamos con las diputaciones, entre ellas la Diputación de León, y logramos conseguir un objetivo, y es que la Junta va a poner su presupuesto, que estaba previsto que fueran 870.000 euros más en la provincia de León en los años 21, 22 y 23, pero lo vamos a suplementar con la aportación de las diputaciones. ¿En qué quedamos? Pues que la Diputación va a aportar otros 208.000 y la Junta otros 208.000 a mayores, en la misma proporción que aporta la Diputación. Y ello nos va a permitir que rehabilitemos otras 26 viviendas en estos 3 años, que sumadas a las 40 viviendas ya rehabilitadas, pues haga que el programa en estos años suponga la rehabilitación de 66 viviendas en el medio rural, con una inversión de más de 3 millones de euros entre la que ha hecho la Administración, la Junta, la que va a hacer la Junta propia y la que hace la Diputación y la que hacemos a mayores para igualar y sumar también otra aportación igual. Esto es importante porque, en definitiva, como ha dicho el presidente de la Diputación, es, bueno, pues casos de éxito en el medio rural, pequeños pueblos donde su patrimonio inmobiliario se ve rehabilitado y que, bueno, pues supone un éxito. Incluso en algunos pueblos hay detalles como lo han ocupado familias con niños, que ha habido que abrir la escuela pública para sus niños, que eso, digamos, es el paradigma de lo que pretendemos hacer, ¿no? Y más en un Castilla y León en el que la Junta abre las escuelas públicas con hasta 3 niños, que es un esfuerzo que no tiene ninguna comunidad autónoma a favor del medio rural. Por lo tanto, nos felicitamos porque ese protocolo que firmó precisamente general con las diputaciones el presidente de la Junta Castellana, Alfonso Fernández Mañueco, aquí en Masía de las Mulas, en julio, 29 de julio del año 2020, pues cristaliza en un convenio con obligaciones económicas y con ya pues una comisión mixta, diputación, consejería, para determinar los inmuebles en los que actuar, repito, para llegar a esos 66 inmuebles y en el año 23 en toda Castellón 508 viviendas rehabilitadas que se suman al parque público de alquiler, que en el año 2016 tenía pues poco más de 1.000 viviendas y que va a terminar esta legislatura con en torno a 3.000, gracias a diferentes programas como es este, se fija especialmente en el medio rural. Y se fija también especialmente en los jóvenes, porque en definitiva en estos programas de Rehabitare hay una preferencia de acceso en el alquiler a los jóvenes, porque pretendemos que la juventud se mantenga en nuestro medio rural, porque es la forma de la preservación de la vida de nuestros pueblos, ¿no? Depende de muchas cosas, como ha dicho el presidente, de dotar de servicios y actividad económica. Este es uno más, el acceso a la vivienda. Y a los jóvenes, pues ahí estamos, ayudándoles a pagar la renta, la Junta Castellana, a través de las convocatorias públicas de ayudas al alquiler, que suponen, bueno, una parte importante de la política de vivienda. Hay que pensar que en Castilla y León pues hemos hecho una inversión de en torno a 70 millones de euros en los últimos años, la legislatura pasada y esta, en ayudas al alquiler. Concretamente en la provincia de León, en la convocatoria del año pasado, pues hemos dado a 2.600 familias un total de 4 millones para ayudarles a pagar el alquiler, el 40%, si son jóvenes el 50%, por eso les discriminamos positivamente, y que tiene un acumulado la provincia de León de casi 18 millones de euros de ayudas al alquiler, y ahí estamos en las áreas de regeneración urbana, también en materia de vivienda, ahí tenemos la de Ponferrada, de la Puebla Norte, con el Ayuntamiento de Ponferrada, donde la inversión será de más de 4 millones de euros y que va a beneficiar a 150 viviendas y espacios públicos que se van a rehabilitar. Y ahí tenemos también, pues, en San Andrés del Rabanedo, otra área de regeneración urbana con casi 2 millones de euros de inversión y que han sido unas políticas de áreas de regeneración urbana que la Junta ha presentado en la provincia de León con más de 23 millones de euros de inversión y beneficio para 1.288 viviendas. Es otra de las patas de alquiler. Y ya termino diciendo que ahora estamos en otro programa muy interesante para el medio rural y es un programa en virtud del cual promovemos la Junta vivienda para venta de protección pública y lo hacemos además para que los jóvenes de menos de 5 años no tengan que tener el 20% de la entrada.
lo paga la Junta de Castilla y León, para que esa financiación, que suele ser bancaria del 80%, no les impida iniciar un proyecto independiente y autónomo de vida, y por tanto el 20% que suelen tener que tener para pagar la entrada de esa vivienda, lo vamos a poner la Junta de Castilla y León. Y ahí tenemos pues prevista una promoción de 11 viviendas con esta configuración y Jiménez de Jamuz, 6 viviendas, y 11 viviendas que estamos trabajando también para el Bierzo, en Carracedelo, donde estamos ya ultimando la firma de un convenio para esas 10 viviendas. Viviendas que van a ser para venta de promoción pública con la ayuda de la Junta para los jóvenes de menos de 35 años del 20% de su valor. En definitiva, un conjunto de políticas junto con las que hace la Diputación, que es su leitmotiv de ayuda al medio rural, donde están con nosotros no solo ayudándonos a la política de vivienda, ayudándonos a la política de extensión de Internet, donde también tenemos firmado un compromiso, y ayudándonos también a la depuración de aguas residuales, donde también tenemos con la Diputación un compromiso, y por lo tanto, junto con las escombreras, son 4 líneas de actuación donde la Junta cuenta de forma muy importante con la Diputación cuenta de forma muy importante con la Junta, un trabajo interadministrativo y conjunto, que es lo que nos piden, como dice el presidente, la ciudadanía, y en lo que estamos trabajando lealmente, al margen de poder pertenecer a ámbitos políticos distintos, pero que el objetivo común está muy claro y no hay colores allí donde la razón y lo sensato se impone. Por tanto, presidente, gracias por la firma del convenio, gracias por tu colaboración, y ahora pues iremos a ver una vivienda para ver qué es lo que hacemos, ¿no?, y qué es lo que vamos a hacer la Junta de Castilla y León y la Diputación, cómo rehabilitamos esas viviendas, cómo han quedado, una vivienda que forma parte del Rehabilitar de 2020, del año pasado, y ya me imagino que estarán trabajando los equipos mixtos para seleccionar esas nuevas viviendas para el Rehabilitar de 2021, 2022 y 2023. Muchas gracias.